Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial y grato saludo. Sandra Liliana Yaya, muchas ingenieras de sistemas, administradora del portal educativo TPW, les recibe muy especialmente en este escenario donde van a aprender mucho. Bien, vamos a empezar el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video cuyo título es el video de video número 55, es la entrega número 13 del módulo contabilidad de la base de datos relacionada a negocios efectivos y proyectos inmobiliarios. En este ciclo formativo de Microsoft Access 2013, nivel avanzado, proyectos paso a paso, estaremos conociendo más detalles puntuales de lo que pasa con la parte del comprobante de egreso en la parte ingreso, ¿listo? O adición de registros. Empecemos entonces. Bueno, lo primero que vamos a hacer es retirar. Vamos aquí a cargar el ribbon. ¿Listo? Entonces, acá vamos a cerrar todo F11 y vamos a traer el EGR. Bueno, pero del EGR, básicamente lo que vamos a traer, vamos a tomar en cuenta es lo que concierne al formulario para el ingreso. Ahí lo tenemos. ETM, IGMOR, CMPTE, EGR. Vamos a hacer un clic derecho sobre esta disciplina. Entonces, observemos cuidadosamente lo que aquí tenemos. Bueno, primero, en este comprobante de egreso nosotros contamos con un cuadro combinado que se encuentra montado en el encabezado del formulario que se llama tipo. Esto es para que aquí exhiba el detalle del tipo, que en este caso es comprobante de egreso. Se mueve en ese punto este mecanismo con el propósito de que cuando el formulario carga, como aquí lo vamos a ver, cuando el formulario carga, él procede a cargar un evento a través de una opción que se llama al cargar. En este procedimiento, evento, al cargar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? La información así, igual muy parecido como en el como la cuenta de cobro, como el comprobante de ingreso, lo mismo va a pasar acá. Pero aquí la diferencia es que dicen una variable cuyo nombre es CTDOR-EGR, en la cual se deposita una expresión, entre comillas, comprobante de ingreso. Se guarda en esa variable. Luego esa variable viene y va y posa su dato en un control que se llama me.cmbtegr.value. Entonces, deposita su valor, comprobante de egreso en ese sitio. Y después, inmediatamente, ¿quién recibe un dato por la ayuda de ese dato? me.id.cmbtegr.val. Entonces, lo recibe porque ese cuadro combinado está operando con un origen de fila, está haciendo un llamado a un tipo contador, que es una tabla, donde va y busca la palabra comprobante de egreso y al frente hay un número. Entonces, coge ese número, le suma uno y el resultado de eso lo deposita en ese control. Cuando lo deposita en ese control, la siguiente línea lo que hace es bloquearlo. Por eso dice me.idcmdtegr.inable igual falso. Es decir, lo bloquea. No puede quedar activo porque no queremos que el usuario lo manipule. Entonces, para que no lo manipule, pues simplemente se bloquea. Así que nunca va a pasar por ahí. Se ve, pero no puede pasar por ahí, no enfoca, ni siquiera. Aparte de eso, tiene la fecha, ¿no es cierto? La fecha tiene aquí algo que se llama fore color, entonces le pone un colorcito, que es el de blue. El fore color es más hablando del tipo de letra, es la tipografía que recibe un color. En este caso, el color que recibe como tipografía es el color azul, yo le puse eso ahí. Y la deja activada, ¿no? La enfoca. Bueno, una vez que la enfoca, entonces seguimos trabajando en el proceso de esa información. Entonces, después de esto, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tomar en cuenta que todo esto que acabamos de hablar, control X, lo vamos a montar por aquí arribita.
¿sí? Para llevar un orden. Después de que nosotros hemos entrado, después de que él deposita el valor de un número en el contador, que en este caso es el comprobante de ingreso, y enfoca la fecha, entonces llega la fecha, cuando llega la fecha, entonces él va a trabajar con una función que se llama isDate. Entonces dice así, si no es isDate, o sea, si no es fecha, ¿cuál, qué no es fecha? Pues el campo que se llama meTechnician. Si no es fecha, entonces, ¿qué hay que hacer si no es una fecha? Saque un mensaje que diga MSG de voz y entre comillas diga no incorporó fecha. Botón aceptar. Clic. Después dice, ¿desea abandonar el proceso? ¿Sí o no? Si yo le digo sí, pues simplemente toma un me ando, que significa deshacer todo y listo. Y un exceso significa ya acabe con la rutina, no siga más, no grabe, no haga nada. Pero si es lo contrario, entonces aquí termina, y después el primer if dice, pero si es lo contrario, entonces métase en me.recibido.e, ¿sí? Punto se pongo, bueno. O en esta palabra pagado, ¿no? Pagado, bueno. Entonces, viene acá, listo, entonces viene aquí el pagado. Entonces el pagado acá, o recibido de, al actualizar el dato, dice que tiene que montar el documento de identidad de ese propietario, la dirección del inmueble de ese propietario, el apartamento del inmueble de ese propietario, el valor porción que se le cobró por parte del contrato de administración a ese propietario, el valor del arriendo que se fijó para que el arrendatario pague, para que luego se le pague al propietario. Luego, esto se deposita en unos valores en dos controles que se llaman texto 46 y texto 86, donde texto 46 es la administración, es el valor de la inmobiliaria, y el 86 es el valor de la administración, ¿sí? Todo eso sucede en ese cuadro combinado que se llama, bueno, aquí lo ponemos así, recibo E, pero eso es pagado A. Bueno, entonces ya sucede eso, entonces pasa al mes. Cuando ya pasa el mes, entonces vamos a ver qué más sigue. Entonces ya vimos lo de cargar, lo de la fecha, lo recibido. Entonces, después de ahí, sencillamente, en el momento de guardar, entonces el texto 66 es el concepto, ¿sí? Entonces, allá se estipula el concepto y luego se va a guardar en el.concepto.ar. Tiene otro punto importante también, y es que hay otro control que se llama TXTBR Total Pago. Entonces, eso es una pequeña operación que se va a generar, que luego se va a reportar directamente a un control directo de la tabla que se llama Valor Total PGO. O sea, eso está en MO, comprobante ingreso. Bueno, se guarda todo, se corre el contador y por último diremos que su registro se guardó exitosamente. Puede luego imprimir o enviar por correo. Eso es todo lo que tenía acá. No tiene nada más. ¿De acuerdo? No tiene nada más. Bien, entonces acá ya no replica ni por ejemplo, ni el concepto, ni suma, nada de eso. ¿Sí? No tiene nada más ahí, en este plano del comprobante de ingreso. Relativamente es muy sencillo, no lleva gran cosa. ¿Sí? Entonces, cuando ya está así, vamos a mirarlo en el ejercicio, cómo es que se opera. En este momento, cuando yo le digo guardar, y yo le digo, bueno, vamos a dar una vista formular. Vamos a meter acá un registro. Vamos a decirle que es el 0101-2018. Ahí está el Forex Color en acción. Le damos un Enter. En este momento dice, ¿pagado a quién? Entonces, aquí lo que hacemos es abrir los nombres de los propietarios. Propietarios, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí este. En este momento, si tenemos el número de la identificación de ese propietario, pues vendrá, ¿no es cierto? Pero si no lo tenemos, pero lo tenemos aquí a la mano, pues lo escribimos. Está para poderse escribir. En este momento, cuando hemos hecho eso, ¿sí? Démonos cuenta que apareció el valor del arriendo, el porcentaje que se va a cobrar, ¿sí? Y entonces vamos a decir, ¿pero qué mes vamos a pagar? Aparece ya por defecto un dato escrito, ya ustedes lo pueden apreciar ahí, dice valor arriendo inmueble de tal, o sea, ya tomó lectura de acá de tu video, valor arriendo tal cosa, ¿sí? Ahí está. Y lo estás poniendo acá.
¿Ve? Lo estás poniendo ahí. Entonces, como lo estás poniendo, él está tomando en cuenta esta parte que está acá, está tomando en cuenta esto y demás, y faltaría solamente agregarle lo del mes, ¿no? Entonces, ¿qué mes es? Ah, que enero. Y ahí le puso enero, ¿sí? Él le puso enero. Bueno, entonces, en ese momento, cuando yo le doy un enter, entonces venimos a decir todos los deducidos de ese comprobante de egreso. Le damos un enter. Y ahí le damos otro enter, ¿sí? En ese momento, cuando le damos otro enter, entonces él entra en el subformulario. Y al entrar en el subformulario y darle un enter y otro enter, entonces aquí, en este espacio, lo que va a pasar es lo siguiente. Que tenemos cuatro conceptos. Entonces, si yo le digo Admon Inmobiliaria, yo selecciono Admon Inmobiliaria, ¿sí? Él inmediatamente me dice, mire, este es el valorcito que nosotros le estipulamos como 5% a ese 1.785.000. Listo. Y ahí aparece mi valor a pagar. O sea, de ese 1.700.000 ya me dedujo 85.000. Sigo ampliando. Si hay que pagar una administración, ejemplo, entonces la administración del edificio le doy un enter, me dice, no, ahí no hay nada. ¿Eso qué quiere decir? No, que no hay que pagar nada ahí. Listo, seguimos ahí. ¿Sí? No hay que pagar. Si por alguna razón digo, ay, pero yo ya lo metí ahí, ¿puedo hacer algo especial ahí con este registro? No meterlo ahí, no, que no quede ahí. Sí, claro, se puede hacer. ¿Cómo? Simplemente usted se para aquí, hace un clic derecho y le dice eliminar. En un futuro, podemos habilitar ese espacio para tener a la derecha como una especie de canequita que cuando uno aplique, inmediatamente una instrucción active que diga, borramos el registro, ¿no? Eso es con una instrucción que se llama RUN-SQL, entre comillas, delete, y ahí entonces uno estipula en detalle cuál es el registro que hay que borrar. Pero aquí no la estamos usando. No se preocupen que en el próximo proyecto todas esas cosas las vamos a manejar, ¿de acuerdo? Entonces ahí queda así. Yo necesito salir de mi subformulario para meterme en otro lado. Te digo control presionado y tecla tabulador para salir de ahí. Cuando yo salgo, ¿de ahí para dónde me lleva? Para el control, la suma. Pues ahí simplemente escribo mi valor en letras. Puedo también inclinarme a través de una web, puedo buscar el valor en letras para ponerlo. Yo le puedo hacer todo eso. Pero eso ya todo está en función si el propietario quiere que se haga. Si no, pues no se hace. 1.615.000 pesos moneda franca. Ya está el concepto anotado automáticamente. Ya está el detalle en el subformulario. Ya están todas las cosas que necesitamos. Entonces solamente nos queda, por ejemplo, de aquí, de este proceso, solamente nos queda colocar. Si hay, eso fue, se va a pagar en efectivo, se va a pagar con cheques, se va a hacer ante el banco con una transferencia bancaria. Si uno dice, sí, se va a hacer ante el banco con una transferencia bancaria, entonces es el banco del propietario. Sería interesante que en el futuro ese propietario se le pudiera capturar prácticamente el nombre de su banco y la cuenta. Sería interesante. Pero, como tal, todo está en función de las decisiones que tome el propietario, el cliente que pidió que se hiciera esta base de datos, ¿listo? Desde acá, vamos aquí, ejemplo, vamos a tomar Banco del Bien, ejemplo. Entonces, se hizo una transferencia. Y una vez que eso está listo, entonces, ¿quién elaboró? Bueno, otro. Se guarda la información, se le dice aceptar, y se imprime el documento. Cuando se imprime el documento, entonces ya aparece aquí el código, aparece el valor, aparece la deducción, todos los detalles aparecen que necesitamos nosotros, aparece el concepto, ¿verdad? Entonces está, por último, lo único que tiene que hacer es un clic derecho, imprimir o enviar por correo y para contar. Y así termina esta parte de comprobante de ingreso. Entonces, relativamente, ¿dónde podemos encontrar nosotros que hubo gran información que se manejó aquí? Si nosotros vamos y miramos el subformulario del comprobante de ingreso, porque en el comprobante de egreso
¿Sí? Miremos a ver si mi comprobante de egreso estaba esa parte estipulada en algún punto, ¿sí? Aquí miremos en cuanto al código, no, por ninguna parte, ¿sí? El concepto no se ve por ninguna parte estipulado. O sea, el término metTexto.66 value no lo está. Miren, no está, no está, no está. Entonces uno dice, pero bueno, ¿y entonces esa vaina dónde está? Bueno, vamos para allá, vamos a mirar. Cerremos acá. Vamos a mirar el comprobante, vamos a mirar el subformulario en cuanto a la parte del IG. Aquí está. Mi derecho, vista dice. Este subformulario que está acá es un poquito especial porque tiene varias cosas aquí de especial. Vamos a mirar el código de este. Entonces, observemos lo que tenemos acá. Aquí tenemos lo siguiente. En cuanto al concepto, dice que cuando Atmon, este es un select case, dice que cuando sea igual a Atmon inmobiliaria, entonces es decir, me.valor de t.value es igual a me.paren. Me.paren es una instrucción, es un método que uno suele utilizar para simplemente traer valores de un formulario padre. Entonces yo voy a traer un valor de un formulario padre como es texto 46 y lo incluyo en este que es un subformulario. Y eso mismo haría para Atmon Edificio, ¿no? Entonces el uno es 46, el otro es 86. Pero seguimos todavía con la duda, oye, y el concepto, ¿cómo fue que se armó el concepto? Es lo que quiero conocer. Bueno, entonces ahí está. Entonces, el dato se deposita cuando es Atmon Inmobiliaria, se deposita. Y cuando es Atmon Edificio, se deposita. Bueno, listo. Ahí termina esa parte. Se hace la sumatoria. Y listo. Volvemos nuevamente al FMIG, MO. Comprobante egreso. Clic derecho y vista diseño. Miremos qué pasa cuando concepto está acá. Concepto. Obsérvese que concepto aquí tiene algo declarado en el origen de control. Observemos que se encuentra escrito en el origen de control. Mire, ahí dice origen de control y hay algo cargado. Vamos a tocar los tres punticos para conocer qué es lo que está cargado allá. Dice, igual, entre comillas. Valor arriendo, espacio, comilla, espacio, símbolo concatenación, luego espacio, luego entre corchetes el control mes, luego espacio, luego concatenación, luego espacio, luego comilla, luego espacio, inmueble, luego espacio, luego comilla, luego espacio, luego concatenación, luego espacio, luego el campo dirección. ¿Sí? Entonces, como se darán cuenta, ¿sí? Como se darán cuenta, simplemente en el origen de control hemos armado una concatenación del detalle de tal manera que la persona, cuando está haciendo el famoso comprobante de ingreso, no tenga ni siquiera que pensar qué va a escribir. Simplemente el sistema ya le arma todo el contenido. Si adicionalmente al final de todo eso usted quiere agregar algo, hágalo. Está libre la vía para poderlo hacer. Entonces ahí está el apartamento, pago de administración inmobiliaria, el valor del porcentaje, ¿sí? Y el mes, ¿sí? Entonces todo está ahí presente, ¿sí? Todo está presente. Creo que aquí mes está repetido, si no me equivoco. Sí, mes está repetido. Entonces valor arriendo tal cosa del mes tal. Ok, bueno, digámoslo así. Entonces ese es toda la expresión que está escrita en el concepto para que se pueda simplemente visualizar, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos es que todo lo que vamos agregando acá, todo lo va alimentando aquí. Todo lo que está aquí metido se alimenta aquí, nomás. Bueno, entonces, así de esa manera vamos a encontrar que todo está presente. Ahora, aquí en valor a pagar tenemos otro concepto en el origen de control. Valor a pagar. Acá tenemos que esto se llama TXT BR total pago. ¿Qué tiene eso ahí dentro? Vamos a mirar en datos, vamos a mirar en el generador de expresiones en el origen de control lo que se encuentra escrito allí. Dice, es igual,
entre corchetes, dice valor arriendo, menos. ¿Menos qué? Entre corchetes, nombre de su formulario. SBFFMIGMOCMPTEEGRDT. Punto, otra vez corchetes, formulario, símbolo, exclamación, texto 8. ¿Texto 8 qué es? Pues la suma del valor que se registra en el subformulario. Entonces, esos son los deducidos que restan al valor de la renta. Así es de esa manera como da el resultado. Y así de esta manera prácticamente está todo. Y con respecto ya a la impresión, lo que ya les expliqué ahorita, como está presente eso. Entonces, esta es la manera como está construido el ingreso del comprobante de ingreso. Es igual, o sea, una figura igualita a todo eso es el AC. Y en el CS solamente es editar datos, editar un cuadro combinado que busca el informe, igual como en los anteriores, se procede con la expresión QR, se define el nombre de la consulta, el campo, igual, formularios, nombre de formulario donde se está citando eso y el nombre de control donde se está citando eso, que en este caso es un cuadro combinado, ¿no? Que está dentro de ese formulario. ¿Listo? Así de esa manera, es como opera todo esto. Entonces, en el CS, sencillamente cargamos el dato y se exhiben todas las partes del registro. Todo. Pero no se manipula ningún dato, porque en cierta manera todo está solamente para consultar, más no está para modificar. Se puede imprimir y cuando se imprime, ¿sí? Cuando se imprime, sencillamente usted le da un clic y él está accionando de acuerdo a ese QR. ¿Sí? Está usando la misma consulta del informe con su respectivo control. Pero el formulario, pues acá es diferente, ¿no? Porque aquí el formulario se llama FMCSMOCMPTEEGR. Y el cuadro combinado que, digamos, aplica allí es este que tenemos acá, que se llama cuadro combinado 86. Entonces, en la macro incrustada, cuando se va a imprimir, aparece esta expresión. Bueno, para el caso de eso, así. Para el concepto de la actualización, que en este caso es el formulario FMACMO-CMPTEEGR. Todo es igual como en el 1, todo. Los mismos detalles en el concepto, el mismo detalle en valor a pagar, la misma situación dentro del subformulario, pero la única diferencia es que este tiene su propio subformulario que se llamaría SBFFMACMOCNPTEGRDT. Ese es el nombre de su formulario. Y este mueve su comprobante, su cuadro combinado, ¿no es cierto? El cuadro combinado acá se llama cuadro combinado 86. O sea que en la parte de la impresión simplemente estaría presente. En la macro incrustada estaría presente es la definición de ese dato, ¿sí? Como lo vemos acá, mira, ahí está. Ahí está. Entonces, este es el nombre de la consulta, nombre del campo, este es el nombre del formulario y el control de ese formulario. Si la una y la otra son iguales, da marcha al informe. Si no lo son, pues simplemente no se muestra. Cierra los formularios, entonces hay que tener en cuenta el nombre de formulario. Si en el anterior era CS, entonces este es el que debe figurar. En este caso es AC, y este es el que debe figurar. Lo demás es igualito. La parte en el otro de la consulta es CS y en este es AC. Y ya el otro que es FM, menú contabilidad y panel inicial, esos sí son iguales. Entonces, esa es la parte que tiene que ver con la actualización. Y en la parte de baja, muy similar al comprobante de ingreso. Vamos a mirar la parte de baja. Muy similar. Este es el listado que se genera en la consulta de los comprobantes de ingreso. Ahí nos va a dejar a la vista todos los comprobantes de ingreso que están anulados. Entonces vamos a mirar el DB, que se llama
FMDB MO CMPT EGR. Se llama el comprobante de egreso. Y simplemente aquí donde está el botoncito que dice anular registro, se acciona y en el que se va a decir que simplemente marque ame.est con el valor menos 1. Después corre una consulta de actualización donde va y busca ese ID comprobante egreso y en todos los que encuentre, en el campito que dice EST le pone el menos 1. De esa manera, pues ya, todos esos números quedan anulados, ¿de acuerdo? Pero no se quitan nunca de la base de datos. Por último, se le pone un mensaje que dice, el registro se anuló exitosamente. Listo, no más. Entonces, eso es todo en cuanto a los formularios como tal. En cuanto a los informes, ¿sí? El informe que tiene que ver con el comprobante de egreso, entonces, simplemente está el nombre del comprobante de egreso, la fecha en que se emite, los valores, el valor a pagar, ¿sí? El concepto, el subinforme, que en este caso es el INSBIFMIGMOCMPTEEGRDT, que es en este caso este que está aquí, ese que está ahí. Y se vincula igual, como en el formulario, vínculo campo principal, vínculo campo secundario, ¿listo? Y no más, eso es todo lo que se hace allí. Entonces, de esa manera queda exhibiéndose la información completa del comprobante de egreso. Y en cuanto a los detalles, por ejemplo, para presentarlo, entonces en el formato decimos entrada automático igual a sí, cuadro de control y botón cerrar, sí, sí, y en la parte que corresponde a otros, en emergente, le decimos igual sí, en modal le decimos no. En el título vamos a ponerle módulo contabilidad. Y no más, eso es todo. Y en cuanto a parámetros a nivel de programación, pues simplemente que cuando vayamos a cerrar el informe, les vuelva y cargue otra vez el panel inicial, ¿no es cierto? Cuando él abre, cierra, ¿no? Y cuando él cierra, él abre. ¿Pero qué abre? El panel inicial, no más. Eso es todo. Pues así de esta manera, prácticamente, ya queda ahí expuesto el tema del comprobante de ingreso. Entonces, terminamos este video que es el número 55, entrega número 13 del módulo contabilidad, base de datos relacional, negocios efectivos, proyectos inmobiliarios. Se despide de ustedes, Andrea Viviana Yaya Wilches, agradecida de que me regalen sus comentarios, un like, una suscripción, el voz a voz, que puedan pasar ese voz a voz en las redes sociales para que muchas personas se enteren que existe este escenario para aprender y que estamos aquí dispuestos a hacer mucho por usted. Nos vemos en el próximo video donde voy a hablar del otro elemento que se llama el recibo de caja. Muchas gracias y hasta pronto.